Respecto de los temas de energía, dos cosas ya se han hecho. La primera tiene que ver con generar facilidades para, sobre todo para el sector industrial y agroindustrial, para la incorporación de paneles solares, con tasas subsidiadas, pero cuando es panelería solar tiene un subsidio adicional. Eso es algo de lo que ya se ha hecho. Lo otro que se hizo también, el gobernador puso un límite también a los municipios en cuanto al cargo único municipal que podían cobrar. Y en muchos departamentos, como ha sido el caso de Rawson, de Sarmiento, el caso de Chimbas, de 9 de Julio, creo también, en el caso de Santa Lucía, es decir, menciono algunos departamentos, digo, para que no haya suspicacia de animosidad política, digo, están de todos los colores políticos, han recibido, después de un decreto del gobernador, un límite al cargo único que pueden mencionar. Son dos cosas concretas que se han hecho en esta oportunidad. Lo demás forma parte también de un sinceramiento necesario de tarifas que indudablemente en algún momento iba a llegar. ¿Usted ¿Qué otras coincide con cosas? Milei de que es la tarifa más baja de muchos países de la La tarifa está en orden de lo que son las tarifas que hay en nuestros países vecinos. Claro, lo que pasa es que veníamos pagando tarifas que tenían un componente de subsidio importante y el salto que se ha dado es lo que dificulta, digamos, que los comercios, que la industria, que el No, y campo aparte la pueda baja de acceder. actividad también, la gente no Sí, compra, bueno, está. se relaciona todo. Claro. Hay algo importante de las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional que me parece que pueden ayudar a compensar este tipo de situaciones y tiene que ver con la reducción del impuesto país. La mayor parte de los insumos que se usan en la industria una parte importante son importados. El efecto que va a tener en los costos de estos insumos, la reducción del impuesto país, debiera transformarse en una reducción de costos de insumos Bien. para el sector industrial, que después en definitiva debería beneficiar ¿Y el también al sector de comercio. comercial Eso, puede perdón, ser también? esa disminución de costos de productos importados debiera servir para compensar otros incrementos que hay, por ejemplo, en lo que hace a tarifas eléctricas. Al campo también le sirve, agroquímicos, Sí, fertilizantes, son sí. todos de origen importado que van a tener una reducción significativa de costos que, insisto, debiera ayudar al menos para compensar parcialmente los aumentos que hay en ¿Y el tarifas. impacto sería rápido, digamos, en el caso del sector de la industria u otras actividades provinciales con la baja del impuesto al país? A ver, en el curso del mes de septiembre debiera empezarse a ver el efecto. Seguramente muchos de los insumos que se adquieren, sobre todo a distribuidores de insumos importados, todavía han sido importados en el mes Claro. de agosto con el sobrecosto del impuesto país.